Amén. Pero lo hacemos en nuestras casas, oramos por ellos en nuestras casas, aunque no tengamos que montarnos en la guagua. Así que seguimos haciendo. Voy a leer aquí en una lectura, no tienen que ponerse de pie, los que puedan conseguirla. Es en Tito 3, unos versículos solamente. Dice así: pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y generándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Aleluya. Qué bello. La verdad que Dios está, es único. Vamos de nuevo al himnario. El himno 110, estoy bien con mi Dios. Procure usted estar bien con el Señor, ¿verdad?
Gloria a Dios. Tenemos aquí unas hojitas para oración, por salud, otras por algunas necesidades especiales. Dice aquí. Mañana. Ok, corregido. El de mañana es que no hay visita, el jueves sí. El jueves hay visita, mañana que no hay. Así que estemos aquí el jueves entonces. Tenemos aquí Joanny Gobé, oración por fortaleza. Gil, lo que entiendo, Gil Franco creo que es, Mangual, por protección. Orar por el hogar de Raúl y familia, lo pide su mamá. David, oración por relación con el Señor, se encuentra en un tormento. Esa tormenta la va a librar el Señor. Aleluya. Que Dios le suple a su necesidad. Yael Rivera Cruz, oración por liberación y fortaleza para su familia. Yerna de María pide oración por papá que tiene tumor en el estómago y no lo pueden operar. Aleluya. Eso se va a encargar el Señor. De desaparecerlo. Aleluya. Orar por Miguel Vélez. Orar por Raquel y Victoria Vélez. Hermanos, favor de orar por Moisés Cruz, Andrés Ocasio, niño de 3 años. Hay que seguir orando por nuestra niñez. Oración por fortaleza, por Miriam, Jenny, Raquel, Obi y familia. Por pérdida de la mamá, Doris Vázquez, y por Blanca Álvarez, papá grave, eso es lo que entiendo. Es lo que entiendo, no puedo. Oración por Marilyn Rivera, por salud y para que vuelva al camino del Señor. Por la familia María de Rivera, por salud y bienestar en el hogar. Por salud de Javier y familia. Rebeca tiene cáncer y está hospitalizada en Massachusetts, Estados Unidos. Aleluya. Yo sé que Dios todo esto... Aquí también dice por Milagro Mojica, por salud, la hermana de nuestro hermano Israel. Y Brenda Rolón, oración por salud, llamó desde Alaska. Aleluya. Ok, ya oyeron, Iris Acevedo está en el hospital. El nieto de Nereida Cruz también está bien malito en el hospital, que seguimos hablando. Amén. Amén, amén, claro que sí. Yo sé que Dios, todo esto que yo leo aquí, ya el Señor lo sabe. Pero tenemos que seguir clamando por cada una de ellas. Ok. Se me pasaba este. Ok, en forma de girasol. Orar por el hogar de Yolanda Caraballo, por su hogar, su hijo, tiene muchos problemas en el hogar. Eso es importante, hay mucha necesidad, hermano. Uno dice, pero uno tiene las de uno y las puede sobrellevar porque tiene a Cristo, pero el que flaquea y es débil, el enemigo le pone más. Y se desesperan y no encuentran solución, se creen que el mundo se le va a acabar. Y la verdad que hay mucha necesidad en este país, en todas las familias, y eso no solamente aquí. Así que bueno, vamos a unir eso a la oración de los enfermos y a todas estas peticiones. Y voy a pedir a nuestro hermano Checo, que está por allí, a nuestro hermano, para que él nos haga esta oración y nos presente todas estas peticiones y por los enfermos.
Que el Señor ponga palabra de bendición en su boca para ellos recibirla. Amén. Aquí tengo otra oración por juicio en corte. Dios sabe todo, Dios se mete en todo. Cuando uno le pone todas las cosas al mano del Señor, amén. Dios obra. Amén. 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 Aquí viene otra más. Dice aquí, pido oración por Nirka y por Xavier, por sanidad. Amén. Amén. Así que pues los ha desbordado porque hay mucha necesidad. Así que sí, Dios lo sabe. Claro que sí. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar ahí en pie y vamos a unirnos en esta oración porque sabemos que servimos a un Dios que sana, que restaura y que levanta. Amado Dios, aleluya, una vez más vamos a tu presencia para darte gracias por este día maravilloso que tú nos has concedido, Dios mío. Aleluya, y por la oportunidad de llegar a tu casa, Dios mío, a alabar, a adorar y a bendecir tu santo y dulce nombre, Dios mío. Mira este pueblo que aquí se encuentra, Dios mío. Aleluya, si alguno está en alguna condición, en alguna necesidad, tú eres el Dios todopoderoso, Dios mío. Mira estas peticiones, Dios mío. Aleluya, en esta mañana que aquí están, Dios mío, no las podemos, Dios mío, aleluya, mencionar todas por su nombre, pero tú les conoces, Dios mío. Enviamos el poder de tu palabra, aleluya, a cada vida enfermo, Dios mío. Aleluya, te presento a Cándido en estas devociones. Te presento a tu pueblo, Dios mío, su compañera esposa, Dios mío, y sus hijos. Te presento, Dios mío, a Víctor, Dios mío, en esta mañana que tú le uses con poder de lo harto, Dios mío, palabras sazonadas a nuestros corazones, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada uno, Dios mío, de nosotros, Dios mío. Oh, Jehová, mira a Maritza, Dios mío, donde quiera que se encuentre, Dios mío. Tócala, Dios mío. Aleluya, a la distancia, Dios mío, y mira la condición de su papá, Dios mío, y de cada enfermo, Dios. Te presento toda mi parentela, mira a mi compañera esposa, aleluya, en aquel hogar. Gracias, Dios mío, por las grandes obras que tú haces día a día con nuestras vidas, Dios mío, por la fuerza, la fortaleza, la salud que nos da, Dios mío, para seguir hacia adelante, Dios mío. Derrama de esa bendición, te pido por tu iglesia, Dios mío, te pido por cada necesidad, te pido por cada uno de nuestros pastores, Dios mío, que tú les des, Dios mío, aleluya, esa unción fresca día a día, Dios mío. Oh, poder de lo alto, gracias, Dios mío, que tú te agrades, Dios mío, de todo lo que aquí se haga en esta mañana, Dios mío. Enviamos el poder de tu palabra a cada una de estas vidas, Dios mío, aleluya, en el mundo entero, Dios mío. Gracias, Dios, aleluya, y en el poderoso nombre de Jesús, que te lo pedimos y damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Sabemos que esa palabra va a hacer el trabajo cuando uno la proclama. Amén. Así que vamos ahora, yo tengo otra lectura bíblica en Colosenses 3, de 1 al 17. Aleluya. Colosenses 3, del 1 al 17. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en un tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, aleluya, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, aleluya. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que a sí mismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor. Que cuando uno tiene situaciones donde uno tiene que recurrir en la palabra y en la oración, seguir clamando al Señor. Y Dios todo lo va a poner en su lugar. Así que ahora vamos a continuar cantando. Tenemos aquí busqué unos cuantos coritos. Si algunos tienen estos coritarios, pero me imagino que todos lo saben. Tengo aquí, cantaré y entonaré alabanza al Señor. Hoy más que nunca, Señor, te amo, con vino y aceite me ungió, y yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Podemos cantar esos cuatro, pues. Amén. Y me gozaré en la presencia del Señor.
Sabemos que la presencia del Señor te hace sentir. Voy a leer aquí en Gálatas un par de versículos. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre que podamos hagamos bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Aleluya. Qué lindo. No nos podemos cansar, hermanos, de seguir haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Nuestro cuerpo flaquea y se cansa, pero cada día hay que levantarse con más ánimo. Y los años nos pasan en vano, así que ya yo lo siento también. Está acompañando a mi esposo, voy a cumplir el día primero y yo el día 8, así que estoy pisando de los talones ahí. Pero yo tengo más que ella. Voy a cumplir 54. Pero se sienten ya, ¿ok? Pero Dios nos ha dado la fuerza para mantenernos de pie y esperamos seguir así adelante hasta que el Señor nos llame. Así que voy a tener la alabanza especial de nuestro hermano Poché. Y está listo para después que nuestra hermana Socorro siempre nos cante una alabanza también. Que ya no puede faltar. Y así que nuestro hermano tenga su parte aquí, que él por lo menos tiene, ¿verdad? Bueno, mejor todavía, pues, dar tiempo. Gloria a Dios. Yo quería, antes de empezar a cantar, que le diésemos una alabanza de agradecimiento a nuestro Dios, porque Cuco está aquí. Pero que él, pues, quiere hablar algo, así que vamos a darle una oportunidad a Cuco para que tenga unas palabras. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le bendiga. Gracias por las oraciones. Aleluya. Cuando estoy aquí, porque le pedí permiso al Señor. Pero esta anoche, se supone que yo estoy en casa en descanso. Bajo la directrices de los médicos. No me gusta violentarla. No me gusta violentarla. Escuchen. No oigan, escuchen. Se puede oír mucho, pero escuchar es meditar en lo que voy a decir. Y anoche fue una noche tan fuerte para mí. Una noche tan fuerte. No podía conciliar el sueño. Un dolor y una ansiedad, no podía conciliar el sueño. Como el tratamiento fue tan agresivo, pues se sienten los órganos. Y tenía un dilema durante toda la noche. Por la mañana, pues mi esposa sale a hacer las cosas de llevar a la nena a la escuela y hacer sus cosas. Y yo me quedé y fui a sola. Fui para el huerto. Dije, voy para el huerto. A solas al huerto yo voy. A solas al vuelto yo voy. Jesús fue a solas al vuelto. Y le dije, Señor, mira mi queja, mi congoja,
Estaba acongojado, estaba dolorido, estaba... No pude conciliar el sueño. Dame alivio. Háblame a través de tu palabra. Háblame. Así hay un himno, háblame. Háblame. Aleluya. Nosotros tenemos un Dios que nos mira y nos escucha. Y si le pedimos que nos hable, nos habla. Y le dije, háblame a través de tu palabra. Oré. Abrí la Biblia al azar. Capítulo 21 de Lucas. Pero antes del capítulo 21 de Lucas, pues había unos contextos. El pago de impuestos a César. La resurrección y el matrimonio. Está la ofrenda de la viuda. Y ahí es que quiero. La ofrenda de la viuda. ¿Por qué la viuda ofrendó más? Científicamente, los que estaban allí haciendo la oración con ella eran de dinero. Económicamente, monetariamente ofrendaron. ¿Y por qué la viuda ofrendó más? El Señor me dice, entré en ese trance y la viuda ofrendó lo que tenía. Y le dije al maestro, le dije al Señor, perdóname, uno le pide perdón, ¿verdad? Perdóname lo que te he ofendido, ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. La viuda ofrendó lo que tenía y ofrendó más. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ofrendó más. Yo quiero ofrendarte. Lo que tengo son mis manos. Le dije, lo que tengo son mis manos. Tú sabes que mis deseos están en el culto. Científicamente, se supone que... Y entré en ese dilema. La voz del Espíritu, Dios escucha. La voz del Espíritu dijo, pídele permiso al Señor. Debemos de pedirle permiso al Señor siempre. Siempre pedirle permiso al Señor. Y le dije, Señor, dame permiso. Quiero ir al culto. Si tú me das el permiso, yo voy. Si no, me quedo aquí. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Vete. Me dijo así. Vete. Alabado sea Cristo. Aleluya. Porque yo pensaba que dije, bueno, para quedarme en casa como un pollo con muermo, achongado, es mejor estar en el culto. Es mejor estar en el culto aunque sea achongado en una esquina ahí. Aleluya. Quería decir eso, porque esas son mis palabras de agradecimiento. Y esta es la ofrenda. Yo le dije al Señor que pagaría mis votos día a día. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo quiero comentar algo porque hay veces que uno durante el diario vivir le suceden cosas que uno a veces no actúa como debe ser. Y a mí me pasó algo. Yo en el hospital viendo a mi cuñada, tuve una pequeña discusión con un guardia, no me dejaba entrar. Y yo sé que no actué como un cristiano debe actuar. Me puse a discutir con él públicamente. Le pido disculpas al Señor públicamente. Gloria a Dios. Aleluya. Fa mayor, coco, a solas. Perdón. La prueba de cristiano.
Alabado y glorificado sea el Señor. Sea el Señor. No puedo más. Dómenlo. Este himno yo se lo pedí a la hermanita Rivera, pero no me lo canta. Me quedé con las ganas. Y yo voy a cantar en nombre del Señor. Escucha, buen Señor, esta
plegaria humilde, oye mi súplica, Señor, ten piedad de mí, oye mi súplica, Señor, ten piedad de mí. Aunque pesada sea la cruz, hay un mandamiento de Cristo, lleva mi cruz, dice el Señor, por eso con gozo la llevo yo, por eso con gozo la llevo yo. Oh, escucha, buen Señor, esta plegaria humilde, oye mi súplica, Señor, ten piedad de mí, oye mi súplica, Señor, ten piedad de mí. Bendito sea el Señor. A veces los sentimientos no me dejan cantar bien, pero es que el Señor pues me hace sentir la bendición, me hace llorar, y qué bueno, qué bueno. Hay un himno de mí, nunca recuerdo quién es el compositor, eran 100 ovejas, ¿recuerdas? En dos cucos. Bendito sea el Señor. No que sea Eli Samuel o algo así, no recuerdo. Es uno bien precioso, que cuando yo era muchacho, la gente no lo canta, una cosa tan linda como esta, y yo voy a tratar de cantarlo. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contar las todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, por la montaña a buscarla fue, la encontró sufriendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y a redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes están, vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo, tristes, pesadosas, con mis sufrimientos y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, por la montaña a buscarla fue, la encontró sufriendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y a redil volvió. Las 99
dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró sufriendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y a redil volvió. Alabado y glorificado sea el Señor. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano por esa alabanza tan hermosa, que sabemos que han edificado a todos nosotros. Pero no sin antes, tengo a Socorro, que me gusta cómo ella canta, para que tenga uno también. Y quiero decir públicamente que anoche, cuando yo estaba preparando el devocional, yo presenté a mi hermano Cuco. Y yo sé que posiblemente no esté, porque como sabemos que estaba en el hospital, y el Señor, si es tu voluntad, que esté mañana, porque con el piano pues se complementa la música y se oye mejor. Pero mira, la bendición del Señor contestó y estuvo aquí. Por eso cuando él tocaba el piano, me acuerdo de mi hijo, porque la melodía se ve tan bonita, ¿verdad? Que es hermoso oír la música del piano. Así que lo bendecimos y damos gracias por él. Así que voy a dejar a mi hermana aquí. Él dice que como yo le hice una maldad, porque lo puse a decir, no, pero a mí no me toca, decía él. Y llamó a casa y fíjeme, dice, Coqui, pero ¿quién es Cándido? Y yo dije, Cándido es el que va a dirigir. Entonces, ay, Señor. Y yo quería que dirigiera con la esposa. Cuco, él le gusta este himno, que tiene tu espíritu. Ay, santo. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Es su presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que su presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Que ya no estás, pero
Sentimiento cuando canta hermoso. Así que vamos a dejar a Echi para la próxima semana. Para que vengan más personas, a ver. Aleluya. Como decía Socorro, Sonia no está aquí, pero ella la voy a dejar para la próxima, para que ella coja mi parte. Para que también. Yo doy gracias al Señor por Sonia, porque el Señor la ha ido preparando también mucho y la ha estado soltando, y eso es bueno. Estamos trabajando en la célula de los palacios y prácticamente nos hemos encargado de todos esos palacios ahí. Mi esposa es la que coordina los cultos, juntamente con nuestra hermana Nancy. Yo he dirigido un par de cultos ya, cánticos. Y nuestra hermana Raquel, su esposo, que también nos ha ayudado, que es un grupito bien lindo y estamos llevando la palabra a muchos hogares. Y eso es lo que estamos haciendo, nos retiramos del trabajo para trabajar para la dulce palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por ello. Así que la próxima ocasión pues la tendremos a Sonia aquí, frente a ustedes. Aleluya. Entonces... Allá me, cuando llegué a casa me dice que tú dijiste, ¿sabes? Pero ella es buena. Es como yo digo, oro de la Palestina. Eso ya no se consigue, ¿ves? Pero ha sido buena conmigo por 28 años. Me hemos llevado juntos ahí por 28 años, buenas y malas, pero es bueno cuando uno tiene a Cristo en el corazón, ¿verdad? Y lo tiene en el hogar. Uno puede sobrellevar las cosas. Aleluya. Así que yo creo que ya estamos terminando. Vamos para recoger las ofrendas. Para entonces pasar a nuestro hermano la palabra. Señor, te damos gracias en esta linda mañana. Gracias por el privilegio que tú nos has concedido de estar en tu casa, Jehová, para humildemente, Señor, aleluya, hacer este devocional, para que sea de bendición a nuestros hermanos. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres el que pone las cosas, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, ahora en este momento, Padre de la Gloria, vamos a recoger las ofrendas, Jehová. Te pedimos, Dios, que tú las bendigas, Señor, y que sean usadas para la obra tuya en todo lugar, Señor, que sea necesario. Bendícela de gran manera, Padre, y que el Señor amado sean, como volví a decir, bendecidas por tu nombre, y que sean de ayuda a todo el necesitado de esta comunidad y fuera de este lugar. Bendice las manos que han de dar, igualmente a los que no dan, Señor, pero bendíceles más, aleluya. Y provee Dios cada día para que puedan seguir adelante ayudando a nuestros prójimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.
los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que permanecerán sirviéndole al Señor, aunque vengan tempestades y azotes por lo fiel. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que permanecerán sirviéndole al Señor, aunque vengan tempestades y azotes por doquier. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que permanecerá sirviéndole al Señor, aunque vengan tempestades por lo bien. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer. Si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer. Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición viene y te toca. 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 ¡Uy, acá! ¡Aleluya! Toca.
Aleluya, gracias a todos, hermanos. Hermano, me llegó una petición aquí especial, una oración bien especial que hay que hacer con urgencia. Nuestra hermana Cordero, Carmen Cordero perdió a su hijo hace un año. Dice que quiere morirse por estar con él. O sea que, y la hermana que nos trajo es la cuñada de ella. El chico se suicidió. O sea que es una oración bien, bien especial. Queremos que toda la iglesia ore, y voy a pedir a mi hermana que ella haga esta oración y presente esta petición. Y esta otra, bien importante. Hermano, usted sabe que Rosín Nazario, ¿verdad? Está por allí. Pues el nieto de ella, pues tuvo un asalto, ¿verdad? Ya van como 2 semanas o 3. Le metieron unos tiros, ¿verdad? Uno de esos tiros está en la espina dorsal, ¿verdad? Y los médicos no han podido sacar esas balas. Entonces él está muerto de la cintura para abajo, ¿verdad? Ahora le piensan dar una terapia para ver, pero Dios tiene poder para sacar esas balas, aleluya, ¿verdad? Expulsarla para que ese muchacho joven que estaba trabajando, ¿verdad? Honradamente, vinieron sus asaltantes y lo han herido. Está también la esposo de la prima mía de Zoraida Nazario, pues el esposo le hicieron un trasplante del riñón y su riñón no ha trabajado. Ya lleva allí casi un mes y medio ahí, ellos dos ahí. Y él está en esa situación, ¿verdad? Anoche se puso bien enfermo, bien grave. Y piden esta oración de emergencia, porque no importa la distancia, ahora mismo el Espíritu Santo le pone ahí un riñón nuevo o hace algo, gloria a Dios. Así que oremos, ¿verdad? Ajá. Pues Saraí Hernández le van a hacer una biopsia ahora mismo de tiroides. Así que vamos a después puesto de pie y yo voy a hacer esta oración de fe. Y Víctor pasa por aquí. Señor y Padre Celestial, ahora mismo estas son oraciones, aleluya, que Padre mío, de emergencia, aleluya, porque tú estás ahora atento a tus oídos, mirando y oyendo, Señor, todo lo que nosotros hacemos aquí. Oh Dios mío, estas oraciones, oh Dios mío, estamos pidiendo, Señor Espíritu Santo, que no tiene distancia, que tú toques estas vidas ahora mismo. Mire este joven, Padre, oh Dios mío, que ahora mismo está en esa condición. Tú tienes poder, aleluya, para darle movimiento a esas piernas, Señor, para sacarle esas balas de su espalda, aleluya, que ahora mismo sienta ese toque, ese fuego en esa espalda. Oh Dios mío, Señor, mira que este joven estaba trabajando honradamente, su abuelita, su familia está en una situación bien triste, aleluya, pero tú tienes poder, Señor. Oh Señor, ten misericordia de este joven, que oigamos, Padre mío, ya pronto una, Padre mío, Señor, un aviso de que ahora mismo, tú tienes poder, yo lo creo así por tu palabra, tú lo toques, Señor. Igualmente, mira a Cuquito, Israel, Señor, que ha sido operada, Señor, de estos riñones, tú sabes que le hicieron este trasplante, no ha salido bien la situación, ella lleva casi un mes allí y medio y su esposa allí metido, Padre mío, Señor, esperando un milagro de ti, tócalo, Señor, tócalo, Padre mío, tócalo ahora mismo, pon, Padre mío, a trabajar este riñón, Señor amado, en tu nombre, Señor, mira que ellos confían en ti, Señor. Igualmente esta hermana que pidió la oración ahora mismo por una biopsia, que ahora mismo se la están haciendo, Señor. Oh, Dios mío, usa a los médicos, que salga bien, Padre mío, que todo sea negativo en el nombre de Jesús. Hemos orado aquí, hemos visto los milagros tuyos, Padre mío, que tú has hecho. Te damos gracias y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte. Esperamos que se hayan gozado. Y ahora voy a dejar a nuestro hermano Víctor para que tenga la proclamación de la palabra. Y seguimos orando por la hermana que me dio el papelito de su hijo, de su cuñado. Nos vamos a llevar para seguir orando por esa petición especial. Amén. De Alaska. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano.
Póngase de pie para que salude a su hermano. Sí, tremendo. Oye. Alabado y glorificado sea el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como solemos decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito este ratito, este momento, en donde nos demostramos el aprecio, el cariño que nos tenemos, y así lo hacemos con un abrazo y con un apretón de mano. Y Dios se agrada porque Dios se agrada que de su pueblo, cuando su pueblo está alegre y ama a su prójimo y lo demuestra. Tenemos que demostrar, tenemos que aprender a demostrar el amor que tenemos hacia los demás. A veces somos muy tímidos, no nos atrevemos a demostrarlo y hay que demostrarlo. Eso es bueno. Bendito sea el Señor. Queremos recordarle que transmitimos por internet. Todos nuestros cultos son transmitidos por internet y que la dirección electrónica es www.iglesiai.org.com o .net. www.iglesiai.org.com o .net. Un momentito, por favor. Sí, para anunciar que trajeron esta cajita, ¿verdad? Nueva para las peticiones. Mira qué preciosidad, ¿verdad? El esposo del hermano Raquel donó esta cajita para que echen aquí las peticiones. Preciosa, ¿verdad? Quería que lo dijera. Ok, gloria a Dios. Qué bueno. Le damos las gracias al hermano. Tenemos esta otra, está casi llena, ya está llena, ya no me caben las peticiones, así que tenemos otra más, qué bueno, bendito sea el Señor. Si tienen alguna solicitud de oración, que nos quieren enviar un correo electrónico, la dirección es iglesiai@iglesiai.net. oracion@iglesiai.net. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Roselló con nosotros. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más, hermano. Sentimos contentos de estar en la casa del Señor. Dispóngase en esta mañana a poder adorar a Dios con toda libertad. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos están vivos de los que están aquí? Levanten la mano. No hay nadie muerto, ¿verdad que no? Queremos vivo en el Señor, que pueda adorar a Dios con fuerza. Gracias al hermano Cándido por dirigirnos en esta mañana y los hermanos que participaron de una forma u otra. Así es que proseguimos hacia adelante adorando al Señor. Queremos presentar las visitas, hermanos. ¿Quién está por primera vez aquí? Queremos presentarle si hay alguien que está de visita aquí por primera vez. Gloria a Dios. Vamos entonces a ir buscando la palabra del Señor así sentado, hermano. Pueden permanecer sentados. Vamos a estudiar la palabra. Libro de Lucas. Gloria a Dios. 21 de Lucas. Vamos a ver. Está la página muy pegada. Gloria a Dios. 22 de Lucas, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tu manita y adora a Dios. 22 de Lucas. Vamos a estar estudiando ahí algo sobre la vida del apóstol Pedro. Queremos saludar a los hermanos, las visitas que están en medio nuestro. Y los hermanos que nos están viendo por la internet, hay varios hermanos que son ya fieles
Están viendo constantemente todos los martes el culto de aquí de oración en la mañana. Así es que le saludamos, saludamos al hermano Dewell Rivera, que nos está viendo allá en los Estados Unidos. Bueno, Isaías Acevedo y Eda, toda esa gente buena, Miguel Rodríguez, que nos ven en diferentes lugares, diferentes estados de los Estados Unidos. Le saludamos en esta hora desde aquí, desde Buenavista. Levante su mano para que le saluden. Gloria a Dios. Vamos a ir buscando la palabra del Señor. Y vamos a estar capítulo 22 de Lucas. Cinco aspectos en la vida de Pedro. Cinco pasos que dio Pedro antes de negar al Señor. Y eso debemos de hacernos un examen en nuestra vida en esta mañana. Si acaso estamos en uno de esos pasos, pediría al Señor que en este día pues nos ayude a que nos saque del lugar pantanoso y ponga nuestros pies sobre roca firme. Amén. Gloria a Dios. Cinco pasos en el camino de la negación. Vamos a leer, hermano, el verso 33. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy contigo no solo ir a la cárcel, sino también a la muerte. Ese es el primer paso, hermano, que dio Pedro antes de negar al Señor. Demasiada de confianza en sí mismo. Demasiada de confianza en sí mismo. Es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, de no depender de nosotros mismos, sino aprender en nuestra vida cristiana a depender de aquel. A depender de aquel que todo lo puede. ¿Cuánto puede enseñar la plaza? Y yo, gloria a Dios. Demasiada de confianza en sí mismo. Pedro tenía ese mal. Y le dijo al Señor: Señor, aunque todos estos que están aquí te nieguen, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a ir aún a la muerte contigo. Así que tenía demasiado de confianza en sí mismo. Estaba hablando de palabra, como decimos en Puerto Rico, de boca, de labio para afuera, pero no que, no en su corazón. Y Jesús, que conoce el corazón, le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Dice que no me vas a negar, pero tú vas a ser el primero que me vas a negar. Es que el Señor conoce todo, ¿verdad que sí, hermano? El Señor conoce y sabe cuando nosotros le decimos las cosas de corazón o cuando nosotros le decimos las cosas de labio. Por eso es que el Señor, hablando en cierta ocasión del pueblo de Israel, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿Cuántos adoran a Jehová? Gloria a Dios. Se lo repito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice que me ama, pero no me ama nada. Lo dice de labio, no lo dice de corazón. Por eso es que nosotros no podemos escondernos del Señor. Por eso el salmista David decía: ¿dónde me esconderé? Si subiera a los cielos, allí está el Señor. Si me metiera debajo de la tierra, allí está el Señor. ¿A dónde me esconderé? Así que el Señor conoce lo profundo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos de pedir al Señor que nos ayude, sobre todas las cosas, que el Señor nos dé sinceridad. Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a serte sincero. Quita de mi corazón todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Haz que yo sea sincero contigo, gloria a Dios. Y Pedro de labio le dijo al Señor: aunque todos te nieguen, yo sí soy verdad que no te voy a negar. Ese fue el primero que se fue por el precipicio. Pero tú vas a ser el primero que me vas a negar. Tú, que eres el que lo estás diciendo de labio, vas a ser el primero que me vas a negar. Oiga,
Pero aunque Pedro negó al Señor, yo quiero decir algo importante, que no solamente Jesús, que es amor, amaba a Pedro, sino que Pedro también amaba al Señor. Pedro amaba profundamente al Señor también. Y Pedro tenía de la semilla del Evangelio en su corazón. Y aunque ese preciso momento del arresto de Jesús para ser conducido a la muerte en el Calvario fue difícil para él, Pedro amaba al Señor profundamente. Y es así, hermano. Y es así que cuando Pedro niega al Señor y que la Biblia dice que lloró amargamente, y luego sucedieron unos días donde Jesús va a la cruz, muere sepultado y resucita de entre los muertos, la Biblia dice que el Señor se le apareció ahí a las mujeres, a María Magdalena. Los demás discípulos estaban escondidos. Y Jesús se le presentó a las mujeres y le envió un recado, una razón a los discípulos. Vayan a Galilea, le dijo el Señor. Vayan a Galilea y díganle a mis discípulos que yo he resucitado, que me esperen allá, que yo los voy a ver. Díganle a mis discípulos que voy por ellos. Y sobre todo díganle a Pedro. Díganle a mis discípulos y sobre todo díganle a Pedro que ya en breve yo voy a verlo. ¿Por qué Jesús, hermano? ¿Por qué Jesús hizo mención del nombre de Pedro? No solamente, como dije anteriormente, porque lo amaba, sino porque Jesús sabía que Pedro estaba pasando por una crisis grande. Jesús sabía que la mente y el corazón de Pedro estaban turbados. Jesús sabía la condición de Pedro en esa hora. Jesús sabía que Pedro había llorado amargamente. Jesús sabía que Satanás había zarandeado la mente de Pedro y tenía la mente turbada. Y Jesús le manda esta razón. Dígale a mis discípulos, sobre todo dígale a Pedro que me esperen, que yo voy a verlo. Yo pregunto, ¿cómo se sentiría Pedro? ¿Qué diría Pedro? ¿Qué diría Pedro cuando fueron las mujeres le dijeron a los discípulos, quédense aquí que el Señor viene en breve? Y el Señor mandó a decirle también a Pedro que lo esperan. ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo se sentiría Pedro, hermano? Aquel que lo negó. Aquel que dijo, no conozco a ese hombre. Aquel que habló malo. Maldijo. A ese hombre yo no lo conozco, no sé de dónde es. Ahora, después de la negación de Pedro, Pedro recibe esa razón de parte del Señor. Yo voy a verte. Es una manifestación del amor del Señor, que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros le neguemos, Él siempre nos ama, Él siempre está pendiente de nosotros. ¿Cuánto puede levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¡Gloria a Dios! Si es que no importa, hermano, aunque tú le hayas despreciado, el Señor te ama. Aunque tú te hayas apartado, alguien que me esté viendo por internet, que se haya apartado de los caminos del Señor, el Señor te ama, el Señor te ha interesado en ti, el Señor quiere salvarte. El primer paso en el camino de la negación, demasiado de confianza en sí mismo. En Proverbios capítulo 3. Verso 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Abandónate en las manos del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia fuerza. Aprende a depender del Señor. Pregunto, ¿cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Qué cosa, hermano, cuando vemos, hermano,
que en lugar de depender del Señor comienzan a depender de ellos mismos. Pero qué bueno cuando vemos hermanos que vienen al altar y en el altar derraman su alma delante del Señor. Y si tienen que dirigir un culto, vienen al altar y dicen: Señor, tú sabes que yo no puedo, no sé, pero si tú me ayudas, yo lo hago. Qué bueno cuando viene el cantante y lo vemos que dobla rodilla. No pasa como Juan por su casa y sube al altar y no dobla rodilla y se sienta ahí en la silla esperando que lo llamen a cantar. Porque dependen de ellos mismos, no dependen del Señor. Están ya hace tiempo en el camino de la negación, pero qué bueno cuando viene el cantante y dobla rodillas y dice: Señor, yo necesito que los himnos que necesita esta iglesia, tú me los des. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Gloria a Dios! Eso es depender del Señor, hermano. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando, hermano, comenzamos a depender de nosotros mismos, estamos en el camino de la negación. Cuando comenzamos a hacer nuestras cosas por nuestra propia cuenta, hermano, sin contar con el Señor, estamos en el camino de la negación. Estamos diciendo al Señor: échate a un lado, yo quiero hacer las cosas por mi cuenta. Estamos en el camino de la negación. Eso le pasó a Pedro. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo soy demasiado de fuerte. Y negó el Señor. Llegó el momento donde Pedro negó al Señor. Y no solamente lo negó, sino que la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Judas lo entregó. Y Satanás puso en la mente de Judas que se ahorcara, y allá Judas salió y se ahorcó. Y me imagino ese mismo diablo detrás de Pedro. Me imagino cómo le diría Satanás a Pedro también: quítate la vida, para ti no hay esperanza. Negaste al Salvador del mundo, negaste al Señor. Pero Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Y cuando lloramos delante de la presencia de Dios, movemos el trono de Dios, movemos la mano de Dios a hacer cosas grandes en favor de nuestra vida. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Cuando nos humillamos y lloramos, hermano, Dios hace cosas grandes. Demasiada de confianza en sí mismo. Que ese primer aspecto, primer paso, el Señor lo quite de nosotros. Que aprendamos siempre a depender de Él. Que para todo lo que vayamos a hacer dependamos del Señor. Señor, voy a dar este paso, necesito que tú me dirijas. Señor, voy a hacer esta decisión, tomar esta decisión, necesito que tú me dirijas. Por eso es que el salmista David, en el Salmo 16, verso 8, David decía: a Jehová he puesto siempre delante de mí. David, para todo lo que iba a hacer, primeramente contaba con el Señor. ¿Estaremos nosotros así, haciendo lo mismo así, o hacemos las cosas a la ligera, echando al Señor para un lado? No podemos, hermanos, confiar en nuestra propia fuerza, porque vamos a caer en un hoyo. Segundo paso. Dejar de orar fue el segundo paso que dio Pedro para negar al Señor. Yo lo encontraba en el verso número 40. Cuando llegó, de ese mismo capítulo. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense que el Señor está en Getsemaní. Está en un lugar donde él fue a solas para orar con el Padre.
Por supuesto, se llevó a los discípulos, pero los dejó aparte y se fue a la distancia a presentarse en oración delante del Padre. Los dejó orando. Y el Señor vino y dobló rodillas y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Era un momento difícil que iba a pasar el Señor. No era cualquier cosa. Iba a enfrentar la muerte y muerte de cruz. Iba a morir por tus pecados. Iba a morir por los míos también. Muerte de cruz. Yo siempre soy de los predicadores que me gusta poner las personas o ubicar las personas más o menos en el mismo lugar, aunque sea mentalmente, para que, como decimos por ahí en palabras de Puerto Rico, meternos en la olla para saber lo que hay. Pero imagínense usted, vamos a tomar este ejemplo, que usted hoy martes se le diera por lo menos esta prórroga del día de hoy, poche, pero que usted fuera sentenciado a morir en la silla eléctrica, la cámara de gas, la perpetua. Que usted fuera sentenciado para esta semana a morir de esa manera. ¿Cómo estaría su mente? No es que tenga un problemita y que tiene que ir al tribunal, que fue sentenciado a morir en esta semana. ¿Cómo estaría su mente? Ahí está metido en la olla con el Señor. Imagínense cómo se sentiría la mente del Señor. La presión que había sobre la vida de Jesús. La Biblia dice que fue tanta la presión que había que orando al aire libre, hermano, orando al aire libre, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían al piso. Padre, pasa de mí esta copa. Bueno, si Dios hubiese pasado de esa copa del Señor, no hubiera salvación para nosotros, como viene el Señor. Aparta de mí esta copa, esto es demasiado de fuerte, pasa de mí esta copa. ¿Y por qué el Señor oró así? ¿Por qué el Señor oró de esa manera? Si era el Señor que un día había dicho, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, ¿por qué está orando de esa manera? Falta de mí esta copa, es demasiado de fuerte, Señor. Porque Jesús no podía resistir, se le hacía fuerte resistir la presión sobre su naturaleza humana. En otras palabras, que se le hacía difícil en su cuerpo de carne como el que usted y yo tenemos, pasar una prueba como esa. Pasa de mí esta copa, Señor. Estaba orando en su naturaleza física, en su cuerpo de carne. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que en ese preciso momento el Espíritu Santo lo revistió, el Espíritu Santo lo saturó, el Espíritu Santo lo llenó. Entonces, una vez el Espíritu Santo lo llena, Jesús endereza la oración y ora no en la carne, sino ora en el Espíritu. Y dice: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Gloria a Dios! Mira las dos clases de oraciones, hermano, la oración de la carne y la oración del Espíritu. Aparta de mí esta copa, esto es muy fuerte para mí, la naturaleza física, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, hermano. La dirección divina, la fuerza del Espíritu, pues precisamente eso es lo que estamos recibiendo en esta mañana. ¿Cuántos están recibiendo la fuerza del Espíritu Santo de Dios? Por eso es que no podemos darnos el lujo que se dio Pedro. Jesús fue, terminó la oración y se levantó y los halló roncando. Los halló durmiendo. Y dijo: basta ya, quédense durmiendo.
que no podemos darnos el lujo, hermano, dejar la oración. La oración es la llave. Por eso yo le felicito en esta mañana. Usted se ha dado cita aquí para venir a ver el rostro de Jesús de Nazaret. No es rostro del que dirigió, ni tampoco del que está predicando. Usted vino a ver el rostro del Cristo resucitado. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Usted ha venido a ver el rostro más lindo del mundo, el rostro de Jesús. Usted se ha dado cita para venir a orar. No hay una cosa más linda que la oración. Cuando oramos suceden cosas. Ustedes se acuerdan de Ana. No podía tener hijo. Pero un día vino el altar. Dijo, Señor, si tú me dieras un hijo varón. Dios se acordó de Ana. Como Dios se acuerda de tu petición en esta mañana. Pero tenemos que presentarla constantemente delante de la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que hacer de nuestra vida una vida de oración. Tenemos que sacar tiempo para orar. Tenemos que sacar tiempo para doblar rodillas, para estar en comunión con el Señor. Hacer de nuestra vida una vida de oración. Pedro negó al Señor porque uno de los pasos que dio es que se olvidó de la oración. Dejó de orar. Y una vez uno deja de orar, comienza a perder terreno espiritual. ¿Te ha visto personas que se apartan de los caminos del Señor? ¿Qué le sucedió? Dejó de orar. Dejó de orar, dejó la comunión con el Señor. Y comienza Satanás a adueñarse de la mente y termina sacándolo de la iglesia. Cuando oramos, hermanos, nos fortalecemos en el Espíritu. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos mantiene lleno. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos mantiene revestido. Cuando oramos, el Espíritu de Dios nos da autoridad sobre el diablo y sobre los demonios. ¿Cuántos quieren esa autoridad? Dejar de orar. El segundo paso que dio Pedro. Usted no se dé ese lujo. En este tiempo, cuando ya está ley de sonar la trompeta del Señor, no se deje ese lujo, dejar la oración por nada. Manténgase en oración, no puede llegar hasta aquí. Manténgase en su trabajo, en comunión con el Señor, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, prepárame para el encuentro contigo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¡Gloria a Dios! Y Jesús vino y lo encontró durmiendo. Y le dijo, quédese durmiendo, porque la hora ha llegado. Y ha llegado el momento en que Jesús iba a ser entregado a morir en la cruz del Calvario. Vamos a observar el tercer paso, de que el tiempo avanza. El tercer paso lo encontramos en el verso número 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Usar las herramientas carnales para defender la obra de Dios. Pedro sacó la espada y le tumbó la oreja al piso. Sacó la espada defendiendo al Señor. El Señor no necesita que nadie lo defienda. El Señor se puede defender él mismo. Pero Pedro quería usar las cosas, las herramientas materiales para defender la obra de Dios. Ese es uno de los pasos también para negarle al Señor. Usar las herramientas carnales para defender la obra de Dios, hermano. Sacó la espada y le tumbó la oreja a uno de los que estaba allí. Me imagino el Señor con la paciencia del Señor. Levantando la orejita del piso para ponérselo otra vez en su sitio, aquel hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó.
Es decir, que Pedro quiso defender a Jesús con las herramientas carnales. ¿Estaremos nosotros también tratando de defender al Señor o defender la obra o defendernos nosotros mismos con las herramientas carnales? Si eso es así, estamos en el camino de la negación. Tenemos que aprender a dejarle las cosas en las manos del Señor. ¿Alguien tiene pleito contra ti? Déjale las cosas en las manos de Dios. ¿Alguien te está haciendo de la vida imposible? Déjale las cosas en las manos del Señor. ¿Alguien te quiere quitar una parte del territorio tuyo? Déjale las cosas en las manos del Señor. Deja que Dios pelee por ti, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si usted y yo metemos la mano para pelear, el Señor saca la suya. El Señor dice, si tú me dejas, yo peleo por ti. Pero si tú peleas por ti mismo, pues entonces yo me echo a un lado. ¿Qué usted prefiere, pelear usted o que el Señor pelee por usted? ¿Cuánto quieren que el Señor pelee por nosotros? Por eso es que la Biblia dice, no es con ejército, ni es con espada, es con el Espíritu de Dios. Así nos sucede a nosotros, hermanos. Y el enemigo es un especialista en esto. Porque si usted está, hermano, ungido con la oración, el enemigo no le viene con muchos rodeos. Más se mantiene un kilómetro de distancia. Pero si Satanás ve que usted se afloja en la oración, en cualquier momento el enemigo le presenta algo en el camino. Se afloja un poquito de la oración, el enemigo le presenta un estorbo en el camino. Mientras usted esté saturado de la oración, usted no tiene ningún vecino malo. Pero cuando usted se afloja de la oración, el diablo comienza a meterle vecinos alrededor suyo para hacerle la vida imposible. Entonces usted tiene que reforzar esa oración, hermano. Forzar esa oración porque el diablo le va a hacer la vida imposible con los vecinos. Pero hay que dejar que el Señor pelee por nosotros. ¿Cuántos quieren que sea Dios quien pelee por usted? Deje que el Señor pelee por usted. Deje que el Señor pelee por usted. Que a usted le gusta como meter la mano donde, en la candela. El Señor no necesita que lo ayude. Deja que el Señor pelee por ti. Es que como que nos gusta que nos cuquen, que como que nos gusta pelear, como que nos gusta que nos calienten la sangre que hay dentro corriendo. Y hay que dejar las cosas en las manos del Señor. Sí, el diablo viene y trae su instrumento, los trae, pero todo eso hay que dejárselo al Señor, hermano. No se puede usar las herramientas carnales para defender la obra de Dios, ni para defendernos a nosotros, que también somos parte de la obra de Dios. Vamos a usar la otra. Verso 54. Seguir a Jesús de lejos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, no de cerca, le seguía de lejos. Había estado bien cerquita con él, pero ahora estaba retiradito de él, está bien lejos de él. Y Jesús en pleno juicio, llevando a Jesús de aquí para allá, y Pedro de lejos, Pedro de afuerita, estaba en el camino de la negación. Usted cuando esté a la gloria de Dios, usted no se mantenga de lejos, usted no se mantenga de afuerita, usted métase dentro del fuego, métase dentro del fuego, que dentro del fuego donde está la bendición de Dios, métase dentro de la presencia de Dios, que ahí donde está la unción divina. ¿Cuántos anhelan de estar dentro del fuego de Dios? ¡Gloria a Jehová!
Gente que quieren seguir a Jesús de lejos. Seguir a Jesús de lejos. Usted ve personas que comienzan en la iglesia bien, bien ferviente. Y quieren tumbar los bancos de la iglesia. El primer año. El segundo año. El tercer año, cuando vienen las pruebas, usted lo ve que se sientan ya en el último banco de la iglesia. Empezaron por el primero, ahora están en el último banco de la iglesia. Después se sientan en el balcón. Después que estén en la carretera, ya Satanás se encargó de ellos. Porque esa es la carretera de Satanás, ¿sabe? Seguir a Jesús de lejos. Es peligroso, el Señor no se puede seguir de lejos. Al Señor hay que seguirlo de cerca. Y hay muchas formas de seguir al Señor de lejos, hermano. Podemos meternos en ese camino porque eso es peligroso. Hay que estar donde está el fuego de Dios, hay que estar ahí. Donde está la oración, hay que estar ahí. Está la presencia de Dios, hay que estar ahí. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios cada día? Como estamos en esta mañana. Levanta tu manita, adora a Dios. ¡Gloria a Dios! Pedro siguió a Jesús de lejos. Terminó negando al Señor. Por lo tanto, hermano, hay que mantenerse en el fuego. Hay que mantenerse en el fuego. Si usted está una semana o dos en su casa sin venir a la iglesia y usted se siente que como que se quiere enfriar, venga, venga corriendo para la iglesia. No deje que el diablo le ponga una botella de suero de sueño y lo deje en la casa durmiendo, porque lo va a destruir. Sacúdase, sacúdase y véngase para la iglesia para adorar el nombre del Señor. Acuérdese del testimonio del hermano Cuco en esta mañana. Él se sentía en una esquina como un pollo con muermo. Pero dijo, no, yo me voy para la iglesia. Se sacudió, está aquí en esta mañana. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Gloria a Dios! Y si este hombre que estuvo hospitalizado un montón de días, hermano, está aquí en esta mañana, imagínense usted y yo. Que pasan los años y, gloria a Dios por eso, pero oremos por el hermano Juco para que Dios le dé salud, le dé vida en abundancia. No se puede seguir a Jesús de lejos, porque si seguimos a Jesús de lejos, hermano, vamos a negar al Señor. Tenemos que mantenernos siguiendo al Señor de cerca. Y hay oración, ahí yo estoy en la oración. Y hay vigilia, ahí estoy yo en la vigilia. Y hay culto de evangelismo, ahí estoy yo en el culto de evangelismo. Eso es seguir a Jesús de lejos, eso es mostrarle al Señor que lo amamos. Vamos a ver el último paso y culminamos. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Los pecadores hicieron una fogata y allí está Pedro cogiendo fuego con ellos. Pero no fuego del Espíritu, fuego extraño, fuego del mundo. Estaba calentándose allí en el mismo fuego con los pecadores. ¿Qué le parece eso, hermano? Calentándose con los enemigos de Cristo, calentándose en la misma fogata con los enemigos de la cruz. Hacía tiempo que estaba lejos de Dios. Terminó negando a Jesús, terminó llorando amargamente. Y si usted y yo, hermanos queridos, nos descuidamos en nuestra vida cristiana, aleluya, y en lugar de estar aquí en el fuego de Dios, comenzamos a calentarlo en el mismo fuego con los pecadores, tarde que temprano vamos a negarle al Señor. Pero el Señor quiere que usted y yo nos mantengamos en comunión con Él. El Señor quiere que usted y yo nos mantengamos mirándolo a Él. El Señor quiere que usted y yo, aleluya, afirmemos nuestros rostros, afirmemos nuestros corazones delante de su presencia. Pedro calentándose en la misma fogata con los pecadores. Predicadores, ¿de qué manera
yo puedo calentarme en el mismo fuego con los pecadores. Cuando en su trabajo usted ve que hay un grupito, un corillito de enemigos de la cruz de Cristo, haciendo chistes de diferentes colores, usted va, se sienta allí a reírle las gracias a los demonios, usted está calentándose en el fuego con los pecadores. Cuando usted se siente a hacer el chiste con enemigos de la cruz de Cristo, hermano, aleluya, usted le está riéndose, riéndole las gracias a los enemigos de aquellos que crucificaron al Señor. Usted está calentándose en fuego extraño. Y usted es luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que cuidarnos. Somos un ejército diferente. No somos los del mundo. Somos gente escogida de Dios. Somos gente, reyes y sacerdotes. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. ¡Somos diferentes! Pregunto, ¿cuántos son diferentes aquí en esta mañana? ¿Para qué el Señor nos tiene aquí? ¿Para que le riamos las gracias a los pecadores? ¿Qué va? Cristo nos tiene aquí para que le prediquemos la verdad del Evangelio a esos perdidos. No para convertirnos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Ellos son los que están mal. Que los pecadores se conviertan al Evangelio del Señor. Para eso el Señor te llamó a ti, para que seas luz en medio de las tinieblas. Así que yo doy gloria a Dios en esta mañana por ver el rostro de cada uno de ustedes escuchando la palabra de Dios. Y felicito a todo aquel que me está viendo por internet, que le gustan los cultos de los martes aquí. Felicito en esta mañana, desde aquí, desde Buenavista, cuántos adoran el nombre del Señor. Que Dios conteste cada una de sus peticiones. Y si hay alguien aquí, en medio nuestro, que todavía no ha firmado su corazón delante del Señor, yo le invito para que en esta mañana usted lo haga. Le diga, Señor, estoy fallando en uno de esos pasos. Puede ser el primer paso demasiado de confianza en sí mismo. Puede ser el segundo paso, dejé de orar. Puede ser el tercer paso, estoy usando las herramientas carnales para defenderme. Puede ser el cuarto paso, estoy siguiendo a Jesús de lejos. Puede ser el quinto paso, en el trabajo me estoy calentando en el mismo fuego con los demás pecadores. Pero ser que sea, usted diga ser el Señor, que el Señor le va a ayudar a salir airoso de esa situación. Dios le va a dar la victoria. Vamos a ponernos en pie en esta hora y vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Venga! Adorando al Señor. Vamos a la hermana Echi por aquí que cante coritos al Señor y venga para hacer la cadena, que ya estamos por finalizar. Despiértate, Nica, despiértate tú que duermes, gloria a Dios. Es cansancio física, eso te quita. Cante, canten al Señor, canten al Señor. Vamos a cantar aquí unos coros. Vengan todos, hermanos, la hermana que quiere la oración. Sí, que tengan peticiones aquí, mire hermano, ahí en esa cajita ahora cabe ahí. Traiga sus peticiones. Vamos a cantar el corito de la Jenny. Él está sobre mí. Con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió.
hay poder, poder, sin igual poder, y en la sangre que bebió. Hay poder, poder, sin igual poder, y en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, y en la sangre que vertió. Oh, poder Pentecoste, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecoste, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecoste, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecoste, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecoste, ven hoy a mí. Bajando ya, bajando la gloria de Jehová. Y si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, bajará, bajará, bajará. Señor, orar, bajará, bajará, bajará. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta ahora. Yo siento un fuego que me está quemando. El Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. El Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se ayuna, aquí se ora. Alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora. Alaba a Dios a toda hora. Yo siento un fuego que me está quemando.